El día de su boda con el príncipe heredero Hussein, su esposa elegida, Rahwa al-Saif, se cambió dos vestidos. El primero, según todos los indicios, fue la elección perfecta para la boda musulmana celebrada en el Palacio Sherin de Amán. El conjunto del diseñador libanés Elie Saab de manga larga y falda estrecha, que se convertía en un espectacular dobladillo con cola, era realmente el que mejor le quedaba complementándose con un velo largo y ligero con las mismas aplicaciones que en la espalda y la cola del vestido, lea también, la novia más bella de Oriente, así lució la futura reina de Jordania en su boda. Esa misma noche, 1 de junio, los reyes de Jordania ofrecieron una recepción a los recién casados. Para ello, la novia, de 29 años, y el novio, de 28, así como todos sus invitados, cambiaron de atuendo lució un vestido de dulce y Ghebane, completado con la misma tiara y pendientes de diamantes así como guantes altos por desgracia no gustó a todos los observadores de la moda ni a los fans de la realeza un modelo de la línea alta moda de la casa de modas italiana con falda hasta el suelo excesivamente cubierto de voluminoso material blanco recordó a muchos los rizos de nata de la tarta algunos usuarios no dejaron de escribir sobre ello en la red sin embargo no todos fueron inequívocamente negativos. Por ejemplo, uno escribió: parece una tarta de Barbie de los años 80, que toda niña querría para su fiesta. Por cierto, en el desfile de Dolce y Gebane, el vestido que le gustó a Rajeva se mostró combinado con un accesorio inusual, una capucha espacial con las mismas flores voluminosas que en el dobladillo. En la modelo, el corpiño parece más transparente. Obviamente forrado con un tejido más grueso para la futura reina. Rajeva no llevaba capucha, pero se dejó puestos los guantes altos que lucía en la pasarela. Como comentó un usuario de la red, a falta de una palabra mejor, parece barato, aunque estoy seguro de que está meticulosamente cosido a mano y por eso cuesta una fortuna.